¿Con quién hablas? Con una amiga. No, Hugo, no te atrevas, por favor. No, Hugo. ¡Belinda! Debías de tener un poco más de vergüenza. ¿Quién te dio la invitación para entrar a ese escándalo? ¿Fue algún hombre? Fue la hija de tu patrona. Eres mi mujer. Y si yo quiero un hijo, me lo tienes que dar. No, por favor. Oye, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¡Le está pegando! Me pagaste con lana y con aguillo de sexo. Mira, no fue la gran cosa. Viniendo de una vieja tan experta como tú. ¡Imbécil! ¡Te volviste loca! Esto por los golpes que le diste a Valeria. Este es por su bebé. Este es por el Lenny. Te dije que no te metieras en mi casa, desgraciada. Te dije que de Lanzarote, intrometida, chismosa. Este otro es por el Lenny. Y este también es por el Lenny. ¡Chisme a mi marido! ¿Crees que me compraste? No, yo no soy tan patán como para pensar en eso, pero tampoco creo que tú seas tan ingenua como para no saber lo que estaba ocurriendo. ¿Qué me estás dando a entender? ¿Que me aproveché de ti? Sí. Exactamente eso. Aunque, claro, la verdad es que a mí no me importa. Todo el mundo se aprovecha de todo el mundo y la única diferencia es la excusa, más nada. Por cierto, quería contarte otras cositas que se me han desaparecido de mi habitación y que yo sé que no me las robaron, ni que vino Gasparín y se las llevó. Porque, por ejemplo, se me perdió mi anillo con diamante, mis zarcillos preferidos, un collar de perlas, y yo sé perfectamente que fue la italiana desgraciada Macarrona que las robó para venderlas, para poder salir con todos los hombres con que ella sale. Porque aparte de eso, se la chulean, se la chulean. ¡Ya basta, señorina! ¡Le prohíbo que hable de esa forma de mi familia! ¡Tú a mí no me prohíbes nada! Ni tú, ni nadie. Tú no sabes de lo que yo soy capaz de hacer. No lo sabes. No vuelvas a hablarme de esa manera más nunca en tu sucia vida. Tú eres nadie. Recuerda bien eso. ¡Tú eres nadie! ¿Hortensia Contreras? Sí. ¿Usted es la comadre del Pidio Guarmato? Sí. ¿Podríamos hablar un momentico, si no le importa? ¿Quién es usted? Aquí no estamos para saber quién soy yo, sino quién es el marido de su comadre Elpidia. ¿Cómo? No, ¿cómo no? Elpidia, Elpidia, Elpidia. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Sígame la corriente. ¿Que le siga qué? ¡Quiero que no le siga la corriente! No se están vigilando. ¡Déjeme tranquilo y váyase de aquí! Que yo lo busco. Bueno, ¡váyase de una vez! ¡Déjeme en paz! ¿Cómo no? De Monroy a Tracabordo, número 6. Te juro que fue algo que nos tomó a los dos por sorpresa. Yo nunca tuve la intención, las cosas se fueron dando. Y cuando nos dimos cuenta ya era tarde. ¡Eres una golfa! Una golfa, eso es lo que eres. ¡Kerry! ¿Verdad? Estoy hablando, Carter. Eres lo peor, Carter. ¡Tú saboteaste nuestro carro! ¡Hable!
Yo lo secuestré porque me dio la gana. Y a mí me dio la gana romperle la cara. ¡Hazte un lado, Elide! ¡No te la vas a llevar! Esta vez, de nada va a servir tu oposición. No voy a dejar que hagas con mi hija lo que hiciste conmigo. Sobre mi cadáver tendrás que pasar para impedir que nos vayamos de aquí. ¡Quítate! ¡No me quito! ¡Quítate! ¡Quítate!